feliz con este resultado, ya que estamos sumando buenos puntos y aparte nosotros somos los dos iquiqueños, conocemos bien la ola y lo buenazo es que la ola nos han acompañado y hemos tenido un buen show de ola, así que invitamos a toda la gente que venga mañana, mañana son las finales y bueno, mi intención es ganarme el oro, podemos ser muy amigos todos, pero dentro del agua ya los dos queremos lo mismo, así que va a ser una buena batalla dentro del agua. Personalmente me sentía muy confiado ya que venía haciendo una buena campaña en el circuito mundial, tanto en el circuito nacional, así que venía muy motivado y confiado en que sí o sí iba a llegar a la final. Gracias a Dios se dio esa oportunidad y estoy con mi gran amigo Gabriel Brantes, así que estoy muy feliz y queremos dar el mejor espectáculo para mañana en la final. Yo tampoco tenía idea qué estudiar, solamente me guié por lo que me gustaba en el colegio, que era la biología y más encima como estar aquí en la playa, en el bosque, en el desierto, en la costa, en el altiplano, siempre me llamó la atención, entonces me guié por ese camino y por eso ahora terminé de estudiar el año pasado y este año comencé a trabajar. ¿Cómo les explico? Me siento, no sé, como Alexis Sánchez en el Nacional, una cosa así, para que entienda más o menos lo que se debe sentir. Un orgullo, uno se siente súper contento por el esfuerzo que uno hace, entrenando todos los días, privándose de muchas cosas por poder estar acá. Claro, estuvimos los Panamericanos, donde obtuve la medalla de plata en la categoría PRON y el quinto lugar en mi categoría, que es la tabla corta. Y ahora tener la medalla de bronce, o sea que ha sido un año bueno, un año redondo y vamos a seguir entrenando para que el próximo año sea la de oro. Pero después de la Loja Cup recuperamos, hicimos buen desempeño, estamos en la final mañana de la Loja Cup, ojalá tener oro ahí. Y ahora también en esta final por bronce también me acompañó el mar. Bueno, a los dos tuvimos las buenas, pero pude surfear un poquito mejor y lograr el primer lugar de este final de bronce. Que hay un muy buen nivel en la flota, por lo tanto estar ahí peleando el podium con los mejores del mundo, estoy bastante feliz. Además que la de oro está cerca, ¿no? No está lejos, así que
puede que mañana y pasado, si mandamos buenos días, podemos tener el oro para Chile. La primera regata uno estaba muy nervioso, estaba ansioso por querer partir, pero ya a medida que pasaron las regatas me fui soltando y me va a dar confianza para los próximos días, para intentar mejorar y ir de con todo en la primera regata. Muy contenta, fue difícil, la flota está muy junta, está muy peleada, así que feliz. Fue aumentando el viento, entonces ahí nos conviene un poco, estoy más acostumbrada a más viento, así que feliz. Bueno, muy contenta porque todo el trabajo de este equipo caía en mis hombros porque más depende de la mujer. Bueno, quería mantener la de las 3 de oro con mi compañero Wilder, que ya lleva 2 en los 5 y en los 10. Y bueno, quería sostener su otro tercer oro y bueno, muy contenta de que podamos trabajar en equipo y demostrar de lo que estamos hechos. Realmente se debió mucho al entrenamiento. La preparación psicológica también tuvo mucho que ver. A pesar de que en los 5 kilómetros estuvo seguido con los 10 kilómetros y después esta competencia seguía, no pudimos dar el todo por el todo y bueno, pude dar las medallas.